por estar aquí apoyando las actividades que no tienen otro sentido que ofrecerles a ustedes entretenimiento y en este caso ofrecerles un acontecimiento sumamente importante. Creemos que hoy es un día muy importante para ver en Málaga, para todas las personas que están aquí detrás, ¿eh? Por lo tanto, vamos a comentar un poquito qué es lo que va a pasar esta tarde aquí. Agradecer en primer lugar la presencia de Paco Delgado, nuestro alcalde, que viene a darle relevancia al acto, porque hoy es un acto importante y en los actos importantes deben estar los alcaldes de la ciudad. Tengo que dar también las gracias a la señora que me acompaña, que es Antonia María Ruiz y Antonio Baena, por favor. Ellos van a ser las dos personas que van a apadrinar este acontecimiento. Ella es la alcaldesa consorte, la esposa del alcalde de Comares, Manolo, a la cual agradecemos que estoy aquí con nosotros, y Antonio Baena, un fiestero de pro, también de la sarquía. Entonces, como ya veis lo que va a pasar, esto no es nada más que es el darle el pistoletazo de salida, que ahora hará nuestro alcalde, hacer el bautismo simbólico de la primera banda de verdiales de Vélez Málaga. No vienen del Borges, no vienen de Almarcha, son de Vélez Málaga. La primera banda de Vélez Málaga en la historia. Llevan 2 años trabajando en silencio, 2 años ensayando, desde que se hizo el anuncio de quién quería participar en, bueno, ver si esto cuajaba en Vélez Málaga, porque nunca en otros intentos, también nobles supongo, hubo, bueno, pues la cohesión que ha llegado a tener este momento. 2 años. Se ha valorado el si había ganas y ánimo para salir a la calle los profesores, que son Antonio Romero, por allí, y Miguel Ponce, quiero que vengan aquí, porque ellos son los artífices, y su esposa, perdón, Encarna, ellos son realmente los monitores, los maestros, los profesores que han puesto a este grupo, le han puesto tanta alma, tanta ilusión, tanto cariño, tanto saber hacer, tanta pasión, que los alumnos, que son una parte de los que se han quedado en la escuela, no están todos, el curso empezó casi con 80 personas, los alumnos no han tenido más remedio que dejarse de llevar por ellos, porque son realmente embriagadores. Tienen una capacidad de enseñanza y un saber estar y un amor al verdial y a la fiesta, que no ha habido nadie que se resista. Por tanto, mi agradecimiento de sentido corazón a todos ellos, van a seguir trabajando. Y bueno, pues ahora el alcalde va a seguir con unas palabras. Vamos a entregar unos diplomas que son en representación, perdón. Sí, verdad. Que son, bueno, pues un testimonio de agradecimiento a este simbólico acto. Y bueno, pues. ¿La Padrinaco? Bueno, pues están aquí. Ah, bueno. ¿Qué van a decir los padrinos? Los padrinos van ahora a decir, pues, un protocolo clásico que hay en estos casos, por lo tanto. Preséntalo. Ahora ya el director, al alcalde de la banda, no el alcalde de la ciudad, el alcalde de la banda. Muchas gracias. Poner hoy delante. Bueno, este es el acto simbólico del apadrinamiento de la panda. Las manos se ponen una encima de otra, es un símbolo mágico. Es un símbolo mágico y esto va a hacer que esta panda sea para toda la vida y que lleven el verdial de Vélez Málaga, que es el estilo de Comares, por eso está ella representando a Comares también aquí, por toda España, por toda Andalucía y por todo el mundo, con el nombre de Vélez Málaga. Y ahora ya nuestro alcalde termina los diplomas. Con los diplomas.
primero los diplomas, no, los diplomas entregados. Dale los diplomas primero y dicen ellos unas palabras. Venga. Bueno, vamos a ir, ya terminaremos. El alcalde de Málaga, Antonia María Ruiz Martín, por ser la madrina de la primera panda de verdiales que se crea en Málaga. Con todo nuestro cariño, el ayuntamiento le va a hacer entrega de un recuerdo, de un simple diploma recordatorio de este evento. También para Antonio Baena, en agradecimiento, también con el mismo texto, por la creación de esta primera banda y como padrino de esta banda del día de nuestra ciudad, con todo nuestro cariño. También para Miguel Ponce Pabello, en agradecimiento por su dedicación y entrega en tratar de conseguir durante décadas una panda de verdiales para Belén Málaga, por su capacidad de enseñar y por su esfuerzo para que nuestro municipio haya podido formar finalmente una panda. ¿Dónde está? Y también para Antonio Romero Ponce, en agradecimiento por los esfuerzos y entrega en preparar a los alumnos de esta Escuela de Verdiales de Belén Málaga, por su saber inculcarle el amor a esta antigua tradición musical de nuestra tierra. Y ahora creo que tienen que decir unas palabras los padrinos. Y entregar, ¿Qué vais a entregar? Lo primero las palabras, después de la entrega. Venga, va a hablar María Antonia. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Ayuntamiento de Vélez, a su alcalde Francisco Delgado Bonilla y a su concejal de Cultura Antonio, por hacer posible que esta panda de verdiales sea un hecho real. Que Vélez tenga una panda de verdiales estilo de Comares me llena de orgullo como comareña que soy, y por eso los felicito. Enhorabuena. Le doy las gracias por elegirme como su madrina, ya que también yo soy verdialera y quiero ofrecerme a ellos para cuanto me necesiten. Espero que tengan mucho éxito y que disfruten de los verdiales. Y enhorabuena también a los profesores Miguel y Antonio, a Vélez por esta banda y a todos los componentes de la misma. Gracias y viva la fiesta. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, autoridades, alcaldes, muchas gracias por haber hecho esta fiesta, cosa que nos da mucho orgullo, por la sencilla razón de que se ha estado usando 25 años para que esté aquí este grupo que tenemos esta tarde. Por lo tanto, enhorabuena. También quería dar las gracias a estas personas que nos han elegido como padrino de esta panda, y también el mismo grupo que efectivamente nos han apoyado. Así es que muchas gracias a todos. También quiero darle la enhorabuena a los monitores, que la verdad es que ha sido algo muy satisfactorio, porque han hecho un grupo en muy poco tiempo, un grupo que nos van a deleitar por donde quiera que vayan, y aquí en el mismo pueblo de Vélez Málaga. Esto es estupendo. Después de Miguel que ha sido después el productor de este tema, que se ha tirado 25 años luchando para que aquí se haga lo que hoy tenemos, una panda de verdiales que nos va digamos, a satisfacer a todo el mundo y por donde quiera que vaya, sin lugar a dudas. Así es que muchas gracias, y que la fiesta esta, pues que sigan yendo gente a la escuela, que esto vaya a más, que el ayuntamiento siga apoyando, porque esto es algo nuestro que tenemos que apoyarle nosotros, no lo va a hacer nadie, sino nosotros, los de la comarca, los de Málaga, en una palabra. Así es que muchas gracias y adelante la fiesta.
la fiesta. Ya mismo va a sonar la fiesta. También quería decir que aprovechar este momento para una persona que no está con nosotros, que ha hecho mucho por los verdiales, tanto por el Gomares, por el Mojía, el Tío Monte, que se llama Agustín, siempre está en estos eventos, que ha ayudado a mucho a prepararlo, y la señora que se llama María Ángeles Ladrillo, que no está con nosotros, que nos ha querido arropar la panda, y estoy muy contento de verle, y iba a decir también de las calles, también estoy de las calles, aquí no. Pero me ha costado un trabajo, 25 años aguantando aquí. Al final, gracias a Arcadia, a su equipo de gobierno, a su concejal, se ha conseguido. Muchas gracias y que siga para todos. Bueno, gracias, he dicho todo el mundo ya, ¿no? Bueno, muchas gracias Antonio, muchas gracias a Francisco por el esfuerzo que han hecho desde el Ayuntamiento para que la pueda hoy con la banda. Quiero agradecer a todos los compañeros de Gomares y de la Federación y de todos los Gomares y a todos los fiesteros que hay por aquí hoy, que hay un montón que han venido a ver esto, a ver esta presentación. Ya tenemos otra panita más. Es la número 14 en la historia del estilo Gomares y esperemos que haya muchas más. Y nada, yo me gustaría pedir una palabra a él, que ha sido lo que se lo han currado, ellos saben lo que han pasado todo el año conmigo, que entiéndela, achuchándole, y al final lo han conseguido, y nada, esperemos que perdure por lo menos los años que yo tengo. Muchas gracias. Bueno, a mí me se quedaba algo ahí, y eso es para el nuevo grupo, que de parte de la Comisión de Fiestas del Borges, que el próximo festival que tenemos allí, que es de aquí a muy poco, pues ya pueden contar ellos que tienen una actuación allí en el pueblo. ¡Bonito! Festival de Verdiales del Borges. Gracias, Tony. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, panda de Verdiales de Vélez. Muy buenas tardes. Felices tardes. Quiero dar las gracias a Antonio, a Antonia, por estar aquí y haber apadrinado este acto tan importante para nuestra ciudad, la primera panda de Verdial. Yo quiero darle las gracias al alcalde que está allí, que le he dicho que venga, al alcalde de Gomares, porque él siempre ha estado apoyando esta iniciativa desde el primer momento. Las gracias también a Antonio y a todo el equipo de cultura que desde el primer momento recogieron la idea de Miguel. Una idea que me llevaba cuajando muchísimo tiempo. ¿Sabéis desde cuándo? Desde el año 79. Desde el año 79 se iba exigiendo, corporación tras corporación, que hubiese una panda de verdiales en nuestra ciudad. Y ha sido ahora, por primera vez, ahora. Igual que por primera vez tenemos el cerro, igual que por primera vez tenemos tantas cosas en nuestro pueblo, también tenemos una panda de verdiales, porque ellos se lo han currado y hemos tenido los mejores profesores, los mejores monitores, pero a lo mejor gente enamorada, gente encantada de tener Vélez, para que Vélez tuviese una panda de verdiales. Fijaros la importancia que tiene esto, pero seguro que estarían más contentos, ¿os digo quién? Juan Breva. Juan Breva, el niño Vélez. Todos los grandes cantadores de esta tierra estarían orgullosos que su ayuntamiento acogiera, y como todos los artistas que tenemos ahora mismo aquí, vivos del mundo del flamenco, acogiera del embalgue su ayuntamiento una panda de verdiales. Yo quiero daros ya algo importante. Sabéis que tenemos nuestro, que lo veo por allí, a la directora y responsable de los coros y danzas de nuestra ciudad. Tenemos nuestra banda de música de nuestra ciudad y todos tienen evidentemente un patrocinio y una ayuda escasita, siempre la intentamos subir un poco más cada año para que la puedan tirar hacia adelante y hacer el objetivo de llevar a todo el mundo nuestras tradiciones, nuestro baile, nuestra forma de entender el folclore. Pues que sepáis, panda de verdiales, que ya formáis parte del Ayuntamiento de Vélez Málaga a través de la Fundación para el Desarrollo, tendrá una asignación económica para no solamente dinamizarla, sino que es más importante, darle solidez, consolidación
a través del ayuntamiento, porque este esfuerzo que ellos hacen generosamente, no perciben ni un solo euro de retribución. Están aquí porque aman los verdiales y por tanto necesitan que su ayuntamiento le dé ese calor, esa ayuda para que puedan seguir haciéndolo, seguir creciendo y seguir llevando el arte, un arte central. Aquí saben mucho más, desde los fandangos, los bandolaos históricos. Hay expertos que se pierden las raíces remotas, lo que ahora, dentro de un momento, vamos a ver. Yo quiero agradecer y a oír. Yo quiero fundamentalmente a Miguel. Miguel hace muchos años me decía en Comares, tanto un día Comares Paco, necesitamos que Vélez tenga su panda. Siempre mis palabras han caído en saco roto. Por fin encuentro un alcalde que me escuche, de que me atienda. Digo, te doy mi palabra que esto va hacia adelante. Antonio la ha ido impulsando todo este tiempo, todo el equipo de cultura, y la verdad, eso, estos días que uno se siente tremendamente orgulloso de ser alcalde. Porque al final, raíces populares, algo que llevamos en la sangre, va a continuar para que las generaciones venideras puedan ver lo que otros nos dejaron, ese legado que tantas culturas nos han dejado. Por tanto, hoy para mí, como digo, un orgullo, una satisfacción. Estas son las cosas buenas. Hay muchos problemas, tenemos todos los días los ayuntamientos, pero esto vale la pena, ser alcalde para disfrutar de lo que ahora vamos a disfrutar. Por tanto, mi enhorabuena a todos. Vamos a entregarlo, vamos a entregar a todos, apoyarlo vosotros también. Y quiero darle al Bosque, al Ayuntamiento del Bosque, como ha dicho Antonio, que ya tenga su primer, salida hacia un pueblo hermano como es el Bosque. Por tanto, vamos a intentar ir consolidándola, como digo, en la área de cultura estará pendiente de vosotros, muy pendiente, que haya siempre un relevo en nuestra banda de verdiales, como lo hay la banda de música, como lo tenemos ahí a Mari Carmen, con los coros y danzas de nuestra ciudad. Los tenemos también Torre del Mar. Tenemos muchísimas cosas que nos unen, que es nuestro amor a nuestras tradiciones. No perdamos esta nunca más. Ya hoy se ha constituido, hoy le damos esa bendición, ese abrazinaco a la banda, y desde hoy Vélez Málaga cuenta con su banda de verdiales al estilo de Comares, al estilo de una tierra hermana, de una tierra que todos nos sentimos muy orgullosos, y ahí está, muy cerquita de aquí, en ese promontorio inexpugnable, en ese promontorio, y que está cada día más bonito porque tiene también un gran alcalde al frente, que vive y cuida su pueblo y sus tradiciones. Un fuerte aplauso a nuestra banda de verdiales, que hoy le damos esa bendición. Ahora le vamos a entregar, le va a entregar Antonio. Anúnciamelo. Venga. Vengo por aquí. Vamos a entregarle una plaquita para que tenga un recuerdo de su padrino. Antonio Mari Luis Martín y Antonio Baena Palma, padrinos de la banda de verdiales de Vélez Málaga. Os deseamos con todo nuestro cariño un gran futuro. Felicidades. Desde Málaga, 25 de abril. Gracias. Ahora le va a entregar a Antonio, ya sabéis cómo se llama la persona que dirige la banda, es un alcalde, porque el alcalde que necesita su vara de mando. Así que, de un alcalde a otro, enhorabuena. Muchas gracias a todos. En primer lugar, a los Francisco y a los Antonio. Y también muy orgulloso de los padrinos que nos han buscado, tanto a Miguel como a Antonio, los profesores, que para nosotros ha sido algo fundamental lo que nos buscaba, porque ha sido los dos pilares que nuestra pequeña base armirio tiene la banda de verdiales, y yo creo que nos han puesto unos pilares para que la banda de verdiales de Vélez Málaga sea fuerte, sea firme, y eso es muy importante. Y estamos muy agradecidos
que Miguel y Antonio fueran buscados los padrinos adecuados para Pan de Verdiales de Málaga. Muchas gracias, Antonio, y a todos. Bueno, ahora me han dicho que tengo que concluir diciendo las palabras mágicas, igual que hemos visto ahí entrelazadas las manos de los padrinos con el alcalde, y se ha sido entregado ya la vara. Hay unas palabras mágicas que yo tengo que decir, que son aquellas que quedan para la historia. Fijaros, va a entregar también nuestro amigo Miguel. Fijaros que hace 3 días nació un 901, María Zambrano en Vélez. Hoy, 25 de abril, nace la primera panda de Vélez. También María estaría muy orgullosa de conservar esta tradición. Enhorabuena a todos. Y va a ser Miguel una entrega de otro placa y otro reconocimiento. Y esta creo que la va a entregar Miguel a Antonia también. Y dice Antonia, con todo el cariño de todos los componentes de la panda de Verdiales de Vélez. En recuerdo. Y también aquí, en nombre de todos los componentes de la banda, al otro padrino, Antonio Baena, aquí nuestro amigo del bosque, también con todo el cariño de la banda. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues ya no queda ninguna sorpresa más, pues vamos, alcalde, a otro más, venga. Hombre, aquí está también reconocimiento a la labor, cultura y dedicación a la fiesta verdialera. Gracias, Miguel y Encarnita. No es mejor maestro el que más sabe, sino el que mejor enseña. Pero Málaga, bendito. Ya, Miguel, se lanza. Y también hay otra, con el texto, el reconocimiento a la voz cultural y a la dedicación incondicional a la fiesta. Gracias, Antonio Romero. No es mejor maestro el que más sabe, sino el que mejor enseña. Y se lo va a entregar una componente actual. Ya estamos todos. Último regalo, digamos no regalo, un obsequio, que también es satisfactorio para Canita, que es una gran profesora y una buena gente. Y un ramo de flores. Un ramo de flores, un abrazo para ella. Ya sabéis que en esto la panda es tan tradicional, ¿eh? Las flores, las placas, esto nos falta ni lo. Bueno, pues vamos, que la gente lo que quiere es menos discurso y menos placas, y vamos a escuchar la.
de aquí de Comares o de Almería, donde quiera, quiere echar, cuando ahora abajo estemos, pues cualquier instrumento de los que tengamos nosotros puede jugarlo sin problema ninguno, ¿eh? Con mucho agradecimiento, os pedimos a todos los compañeros que tenemos allá abajo, puede coger cualquier instrumento de los que haya aquí, ¿vale? Muchas gracias.
ha sido mi destino. Ay, este ha sido mi destino. Thank you.
sacan trapo quitín bueno, pero muy bien arreglado, pero muy bien arreglado.